veces al papá, por ser el papá, que es lo más grande de la casa, se le olvida darle las gracias al más chiquitico de la casa. Y entonces el niño ve que el papá no sabe dar gracias y el niño crece y piensa que todo le deben hacer y no da gracias. ¿Por qué los niños no saben dar gracias? Porque los padres no le han enseñado. ¿Por qué los pequeños de la casa no saben dar gracias? Porque la mamá no le han enseñado. Qué bonito es, yo no sé si usted ha visto un niño dando gracias. Es más, ni sabe decir gracias, gracias, no sabe decirlo. Qué bonito es que la mamá le entregue el juguete al niño y le diga, a ver, diga gracias. Y el niño le diga, gracias mami, gracias papi. ¿Ha visto algún niño dando gracias? Mire, cuando repartimos la comunión dulce a los niños, yo le digo, den los caramelos, y se van los niños a los caramelos. Y de todos los niños, aunque sea uno, se acerca y me mira y me dice, padre, gracias por el caramelo, traiga más. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy, primero de septiembre. Le damos gracias a Dios por la vida, le damos gracias a Dios por este encuentro, por esta oportunidad. Ofrecemos esta Santa Misa por la salud de Alejandra Limas y Javier Aguirre, por la familia Albarrán López. Ofrecemos esta Santa Eucaristía por cada uno de ustedes, pidiéndole al Señor que les bendiga, pidiéndole al Señor que les acompañe. En este día les invito a todos a colocar en los comentarios las intenciones para la celebración y les invito a todos a compartir la Santa Misa para que las personas puedan acercarse. Hoy San Pablo va a decir, le doy gracias a Dios por las comunidades, le doy gracias a Dios por ustedes. San Pablo está alegre y agradece a Dios por la presencia de las personas. Yo con San Pablo quiero agradecer en este día la presencia del seminarista, de los monaguillos, de la comunidad y la presencia de los músicos y de todos ustedes. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer ante la presencia de Dios que somos pecadores. Vamos a reconocer ante la presencia de Dios que le hemos fallado. Y vamos a pedirle perdón a Dios diciendo todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Oh Dios, por quien nos viene la redención y se nos concede la adopción, mira con bondad a los hijos que tanto amas y a quienes creemos en Cristo, concédenos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de sentarse y vamos a escuchar ahora con mucha atención la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Pablo, apóstol de Cristo, Jesús por designio de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos que viven en Colosas, hermanos fieles en Cristo, les deseamos la gracia y la paz de Dios nuestro Padre. En nuestras oraciones damos siempre gracias por ustedes a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, desde que nos enteramos de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todos los santos. Los anima a esto la esperanza de lo que Dios les tiene reservado en los cielos, que ya conocieron cuando llegó hasta ustedes por primera vez el Evangelio, la palabra, el mensaje de la verdad. Este se sigue propagando y va dando fruto en el mundo entero, como ha ocurrido entre ustedes desde el día en que lo escucharon y comprendieron de verdad la gracia de Dios. Fue Epafras quien se lo enseñó, nuestro querido compañero de servicio, fiel ministro de Cristo para con ustedes, el cual nos ha informado de su amor en el Espíritu. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos todos. Confío en tu misericordia, Señor, por siempre jamás. Confío en tu misericordia, Señor, por siempre jamás. Pero yo, como verde olivo en la casa de Dios, confío en la misericordia de Dios, por siempre jamás, todos. Confío en tu misericordia, Señor, por siempre jamás. Te daré siempre gracias porque has actuado. Proclamaré delante de tus fieles, tu nombre es bueno, todos. Confío en la misericordia del Señor por siempre y jamás. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella.
Él, de pie a su lado, increspó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuera se los llevaban, y él, poniéndole las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: "Tú eres el Hijo de Dios". Los increspaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando. Dieron con él e intentaban retenerlo para que no se les fuese. Pero él les dijo: "También a los otros pueblos tengo que anunciar el reino de Dios. Para eso me han enviado". Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Digan todos después de mí: "Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén". Tenga la bondad de sentarse, por favor. Queridos hermanos, en este día vamos a compartir la primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1. San Pablo hoy nos va a enseñar a dar gracias por todo, por todo. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Usted ya le dio gracias a Dios en este día por su esposa? ¿Ustedes ya le dieron gracias a Dios en este día por sus esposos? ¿Por sus hijos? ¿Ya le dieron gracias a Dios en este día aquí en el campo por las vacas? ¿Le dieron gracias a Dios en este día por los cochinos? ¿Por los pollos que meten a ensuciar la casa? ¿Por los animales? ¿Ya le dimos gracias a Dios en este día por todo? San Pablo nos va a enseñar a ser agradecidos. San Pablo va a decir: "Yo le doy gracias a Dios, nosotros le damos gracias a Dios por ustedes". A veces a nosotros se nos olvida dar las gracias. Nos hacen un favor, ni las gracias damos. Hay personas muy desagradecidas, ¿conocen alguna? Le hice un favor, no me dio ni las gracias, y uno esperaba que le dieran gracias. Ni siquiera eso. Si se le olvida darle las gracias al hermano, a la hermana, al papá o a la mamá, ¿qué gracia le va a estar dando a Dios? Hoy San Pablo nos ayuda a comprender que debemos darle gracias a Dios. Miren, los músicos cantan, deben darle gracias a Dios por los dedos, porque cada uno Dios nos lo ha dado, pero los músicos lo utilizan para tocar los instrumentos, la voz. Habrá otro que diga: "Pues bueno, yo lo que utilizo son más los ojos, yo utilizo más los pies, la inteligencia". Dele gracias a Dios siempre. Eso es lo que San Pablo nos va a enseñar en este día. Que ustedes y yo seamos agradecidos. A los niños pequeños hay que enseñarle a dar gracias. A veces el papá, el niño le dice al papá: "Mami, quiero comer". Y la mamá va, hace la comida, hasta se quema las manos haciéndole la comida, se calienta, se suda y le entrega la comida al hijo: "Hijito, aquí está la comida". Y el pelado se la come como el cochinito. ¿Usted ha visto un cochinito dando gracias? No. Comió y se fue. Así hay niños. ¿Conocen alguno así? ¿Que no da gracias? Debemos aprender a ser agradecidos. Entonces en la mañana nos levantamos, no damos gracias a Dios. Vamos a comer, no le damos gracias a la cocinera. Vamos al trabajo, no le damos gracias
a las personas que nos acompañaron, no nos despedimos, somos personas peores que los animales. Y hoy San Pablo dice, yo quiero agradecerle a Dios, y quiero agradecerle a Dios porque hay una comunidad, porque hay un grupo de personas. Seamos agradecidos, de hoy en adelante debemos ser agradecidos. Si usted es una persona que le cuesta decir gracias, apréndalo hoy. Si usted es una persona que le cuesta decir gracias Dios, gracias hermano, gracias hermana, gracias papá, gracias mamá, aprenda a ser agradecido. Miren cómo San Pablo lo va a decir de esta manera tan bonita. Escúchenlo. Oído al tambor, paren la oreja. Pablo, apóstol de Cristo Jesús. Pablo dice que es un apóstol. Pablo dice que es un seguidor de Cristo. Nosotros los cristianos que seguimos a Cristo debemos darle gracias a Dios. Hay cristianos que no lo hacen. Ustedes y yo debemos darle gracias a Dios. Escuchen, Pablo, siendo apóstol de Cristo Jesús, por designio de Dios, Dios lo mandó, Dios lo colocó. San Pablo en la iglesia ocupa una jerarquía grande. Están en primer lugar los apóstoles, de donde sale el Papa. Y siendo una persona grande, importante, porque Dios lo puso, mire lo que dice. Y el hermano Timoteo, a los santos que viven en Colosas, hermanos fieles en Cristo. Oigan. Les deseamos la gracia y la paz de Dios nuestro Padre. Les deseamos la gracia y la paz de Dios nuestro Padre. Pablo tenía un buen deseo. El que da las gracias tiene buenos deseos para con el otro. Hay mucha gente envidiosa que no da las gracias porque siente rabia por lo que usted tiene, por lo que usted es. Hay mucha gente envidiosa que ni siquiera da las gracias porque no quiere buenos deseos. Aquí en Venezuela hay un refrán que dice, nadie quiere ver ojos bonitos en cara ajena. Nadie quiere ver ojos bonitos en cara ajena. Uy, qué ojos pa' feos. Uy, pero es que usted sabe. Uy, pero siempre hay una envidia, por eso no damos gracias. San Pablo dice, yo que soy apóstol, yo que soy seguidor, Timoteo, que es seguidor, le damos gracias, le deseamos paz, misericordia de parte de Dios nuestro Padre. Escuchen. En nuestras oraciones damos siempre gracias por ustedes a Dios. Entonces San Pablo dice que aparte de desear la gracia, dice, yo le quiero decir a ustedes que yo le doy gracias a Dios por todos ustedes, que yo le doy gracias por las comunidades, que yo le doy gracias a Dios por la presencia de ustedes. Miren, yo sé que ustedes vienen de aquí como a 20 minutos, media hora de distancia, ¿verdad? Y vienen a la Santa Misa. Y yo les quiero agradecer, y les decía ahorita que llegaban, gracias por venir. Porque yo sé que no es fácil el transporte, el traslado, el levantarse temprano, el venir a participar. No es fácil. Y yo quiero que todas las comunidades se acerquen a la iglesia para que la conozcan, para que la vean. Y ustedes vinieron hoy a verla, a conocerla. Bendito sea Dios. Yo le doy las gracias a Dios por ustedes. Pablo decía que en las comunidades el ministro, siendo grande, siendo apóstol, debe ser agradecido. A veces al papá, por ser el papá, que es lo más grande de la casa, se le olvida darle las gracias al más chiquitico de la casa. Y entonces el niño ve que el papá no sabe dar gracias y el niño crece y piensa que todo le deben hacer y no da gracias. ¿Por qué los niños no saben dar gracias? Porque los padres no le han enseñado. ¿Por qué los pequeños de la casa no saben dar gracias? Porque la mamá no le han enseñado. Qué bonito es, yo no sé si usted ha visto un niño dando gracias. Es más, ni sabe decir gracias, gracias, no sabe decirlo. Qué bonito es que la mamá le entregue el juguete al niño y le diga, a ver, diga gracias, y el niño le diga, gracias mami. Gracias, papi. ¿Has visto algún niño dando gracias? Mire, cuando repartimos la comunión dulce a los niños, yo le digo, den los caramelos, y se van los niños a los caramelos. Y de todos los niños, aunque sea uno, se acerca y me mira y me dice, padre, gracias por el caramelo, traiga más. Cuando repartimos en diciembre los regalos para los niños, esos niños contentos de 4.000, 5.000, de todos los niños que se le dan regalos aquí, por lo menos unos 20 se acercan con la ropita, con el estreno, se acercan con el juguete y dice, padre, mire, gracias.
muy pocos. ¿Por qué? Porque los padres le enseñan a dar las gracias. Porque nosotros enseñamos a las personas a ser agradecidas. Pablo dice hoy, le deseo la gracia, la paz y la misericordia. En mis oraciones digo, Dios, gracias por estas personas. Que hoy aprendamos ustedes y yo la lección. Ser agradecidos es importante. Lo cortés no quita lo valiente. Que ustedes y yo demos las gracias a las personas que nos trasladan. Nos montamos en el transporte, en la buseta, en el bus, en una cola que nos den y podamos decir gracias. Vayamos a comer y la persona que nos sirve la comida podamos decirle gracias. Vayamos a hacer un trabajo y cuando nos den la paga, aunque sea nuestro, podamos decir gracias. Eso no quita nada. Y si usted en su casa tiene un niño y lo está educando, enséñale a decir gracias. Qué bonito es que en la noche usted pueda acostarse antes de dormir y diga, Señor, gracias por el día. Gracias por tu amor, gracias por el trabajo. Gracias por esta vieja peleona que tengo aquí al lado. Gracias por este viejo peleón que está aquí conmigo. ¿Saben qué es feo? Que usted acuesta a dormir y no tenga el esposo, no tenga la esposa. Dele gracias a Dios, aunque sea un peleón, aunque sea un grosero. Dele gracias a Dios porque en su casa están los hijos. Dele gracias a Dios. Después de que conteste una llamada a un hijo que esté lejos, diga gracias, Señor, porque mi hijo se acordó de mí. Gracias, Señor, porque este familiar me llamó. Gracias por llamarme. Gracias por atenderme. Que vayamos al médico y podamos decirle al doctor, gracias. Y cuando vayamos a dormir podamos decirle a Dios, gracias por cada cosa que nos regala. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Colocamos de pie, por favor. Queridos hermanos, vamos en este día a elevar nuestras oraciones al Señor. Vamos a pedirle al Señor en este día por cada una de nuestras necesidades, por cada una de nuestras intenciones. Pidámosle a Dios Todopoderoso ante todo por la Iglesia Universal, por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes. Y démosle gracias a Dios porque nos ha enviado a ministros a predicarnos su palabra. Roguemos al Señor. Pidámosle a Dios en este día por la paz en el mundo entero, por la paz en nuestra familia, para que ustedes y yo seamos hombres y mujeres de bien, roguemos al Señor. Por los gobernantes, por aquellos que rigen los destinos de nuestra patria, para que la guíen por camino de amor, de justicia y libertad, roguemos al Señor. Pidamos, amados hermanos, por cada uno de nosotros en este día, para que ustedes y yo aprendamos a ser agradecidos con Dios. Y en la noche antes de dormir en este día, le demos la gracia por cada beneficio recibido, roguemos al Señor. Para que ustedes y yo seamos agradecidos con nuestros hermanos, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con aquellas personas que tenemos de prójimo cercano, para que aprendamos a abrir nuestros labios para decir gracias, roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Junto al pan y junto al vino presentemos al Señor nuestras vidas, todo lo que somos, todo lo que tenemos.
porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, concédenos con esta ofrenda que veneremos dignamente tu grandeza y que por la participación fiel en estos sagrados misterios tengamos los mismos sentimientos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque unidos a la caridad celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y los dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz,
y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío. Yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos a nuestros familiares, amigos, conocidos, fieles difuntos, quienes ustedes colocan en los comentarios. Y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz se les dejo, mi paz se les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira a la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos, compartan un saludo de paz. Por tanto.
Hermanos, sea aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Está divino. Qué bueno es el Señor. Dichosos los que se acogen a Él. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue no anda en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Oremos. Concédenos, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas y vivificas con tu palabra y con el alimento del sacramento celestial, aprovechar de tal manera tan grandes dones de tu amado Hijo, que siempre merezcamos ser partícipes de su vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, a la Virgen María, le decimos todos, Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz. Un feliz día para todos, los queremos mucho, nos vemos mañana, Dios mediante. A la misma hora, por el mismo canal, no falten, los esperamos.